historia real de una persona y lo que Víctor hace con esas, con esos Ramiros y Ramiras y con otros, que pueden ser ustedes, los que están escuchando. Psicópata que tenemos alrededor nuestro, no nos damos cuenta. Ramiro es o fue víctima de una psicópata. ¿Qué es lo que a vos te pasó? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Y qué es lo que perdiste, más allá de todo? Me cuesta un poco hablar porque estoy emocionado, porque esto para mí es muy fuerte. Pero así es lindo, así es emocionado. Obvio. Así es, esto es lo que tenemos que transmitir. Déjame, mientras te repones, déjame decir esto. Sí, sí. En Ramiro, Nadia, sí, está cada una de las víctimas que están escuchando. Esta noche está mucha gente está escuchando. Sí. Yo las voy a llamar Ramiro, porque todas esas personas seguramente sintieron lo que va a contar Ramiro en este momento. Totalmente. Eso es importante. Y yo ahí trabajaba con Pino Solana en la legislatura porteña. Terminé en Córdoba, limpiando autos en la calle, semidescalzo, con la remera rota, casi sin pantalones, comiendo de la basura. Alejarte de tu familia, adaptarte, alejarte de todos tus amigos, de tus seres queridos, de tu barrio, de tus hijos, ¿no? De tu perro. Yo vi mi perro a mamá a llorar. Hasta un perro, ¿sabes? Ramiro, ¿cuál es la denuncia penal que estás haciendo vos? Bueno, la denuncia penal es por... estafa, por plagio. De NN, mi obra, la cual ellos decidieron ponerle Aliados. ¿A quién le haces el juicio? A María Cristina de Giacomi, conocida Di Giacomi, conocida como Cris Morena, a Leandro Calderone y, bueno, Axel Kuchevaski.